Guapa, Excuse us, measles. Hola, Murcia. Hola. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¡Murcia! Estamos en Murcia. ¡Yay! ¡Y hemos llegado a Murcia! ¿Estás contento? Bueno, por fin hemos llegado a Murcia y estamos súper contentos, la verdad, porque cuando hicimos la otra ruta con nuestra otra furgo Gracie, como que teníamos un poco de prisa para llegar a Málaga, así que pasamos de largo y no pudimos parar ni ver nada de Murcia, y ni siquiera yo, que soy de España, había venido nunca aquí. Y eso, estamos súper emocionados de poder explorar la zona y nos han dado un montón de recomendaciones ya. Ahora mismo estamos en La Manga, ahora os pondré un mapita por aquí de donde estamos ahora. La verdad es que es una zona súper bonita y hay un montón de furgos por aquí aparcadas, y autocaravanas y campers y bueno, de todo. Y estamos ahora que justo se está poniendo el sol, y voy a ir ahora con Kai a dar un paseíto por aquí para ver la orillita del Mar Menor. Espera, Kai quiere. Kai. Quiere teti. Y bueno, eso, ahora voy a ir a dar un paseíto con Kai por la orillita a ver qué tal está. Y mientras vemos el atardecer. Y luego cenaremos prontito, porque la verdad es que los días que hacemos ruta pues son cansados. Ya no me imagino a Lu, que tiene que conducir y estar mucho más atento. Yo también, bueno, jugando, distrayendo a Kai, y si se duerme pues aprovecho para adelantar algo de trabajo en la ruta, así que... Y bueno, eso, lo que os decía, que vamos a estar por aquí al menos un par de días en esta zona de aquí de La Manga, Cabo de Palos, explorando esta área, esta zona. O esta parte de Murcia. Vamos a dar un paseíto. ¿Un paseíto? Hay que poner un abrigo primero. Oh. Toma. ¿Tú? Toma. ¿Toma? Good morning. Good morning. ¿Qué? ¿Ha salido el sol? Bueno, ha salido hace un rato el sol, y ahora estamos quitando todos los el aislante que tenemos, que siempre nos preguntáis por las noches. Ponemos esto, gracias. Ponemos esto en cada ventana. Y aparte de aislante térmico, bueno, a Kai le encantan. Aparte de aislante térmico, actúan como oscurecedor, o sea, bloquean totalmente y desde fuera no nos pueden ver. Tenemos intimidad, así que no os preocupéis por eso. ¿Yeah? ¿Qué dices? Oh, mira el sol. Hola, sol. Hola. La verdad es que es un sitio precioso, tanto para el amanecer como para el atardecer. Es súper, súper mágico, súper especial. Yo. Ching, ching. 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 Oh, oh. ¿Qué sale?
¿Qué es el problema? ¿Cuál es el problema? Es fácil. Que hacer esta cama es un poco complicado. Normalmente la dejamos un poco ña al otro lado y cuando abrimos las puertas la metemos mejor por ese lado. Pero bueno, Luca ha hecho bastante buen trabajo, la verdad. Muy bien. ¿Qué falta? Muy buen trabajo, dice. Sí. Y los cojincitos. Sí, pijamas. Los pijamas detrás. Acá, hotel. ¿Cómo? Puf. ¿Cómo? Abajo. Ah, eso lo ponemos abajo y hace efecto. Hace efecto, ¿cómo? Buf. ¿Quieres? Mira. Cada mañana, mientras preparamos el desayuno, Kai come un bol con pasas. Bueno, uno, dos, hace como, no sé, cuatro rondas con pasas o arándanos. Alternamos, ¿a que sí? Y le encantan. Y va por ahí caminando de arriba para abajo con su bol, comiéndose. ¡Oh! ¿Qué? ¡Oh! Este pijama lo está estrenando hoy y le va un poco grande. Pero no pasa nada, más cómodo, ¿ah? ¿Huh? Más cómodo. A ver, ¿te las has comido todas? A ver. ¡Oh! Uno, aún te quedan ahí. Mmm, qué ricas, yum, mi amor, yum, qué ricas. Yum, 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 yum. Mmm, te encantan. Bueno, siempre me pedís que os enseñe más recetas, más comidas, y creo que os he enseñado muchísimas veces en muchísimos vídeos, sobre todo en Morning Routine y todo esto, que os lo enseñaré, bueno, os lo dejaré por aquí arriba. Pero bueno, este es el desayuno que vamos a tener hoy. Es avena, chía, almendras, pasas y una nuez de Brasil para el selenio, que es lo suficiente para cada día. Y luego de frutitas solo tenemos plátanos y aquí me quedan unas cuantas fresas. Y acá y a mí lo voy a hacer con agua caliente para que la textura quede más más blandita, más no sé cómo decirlo. Y luego lo vamos a mezclar con ese yogur, que es nuestro yogur favorito, está delicioso, es de soja y coco. Y bueno, Kai y yo ya lo hemos empezado ahora mismo y casi nos hemos tomado medio bote. Y ahora, bueno, vamos a echar un poquito por aquí con la frutita y listo. Y Luke lo quiere con su leche de vainilla, que es que le gusta es esa. Mujeres, leche en el mundo. La mejor, no la mujer. La mejor leche del mundo, no una mujer leche. ¡Wow! ¡Oh, qué fuerza! ¡Wow! ¿Quieres más? Bueno, pues este es el resultado. ¿Cómo está? No es el bol más bonito del mundo, pero ya os digo que está delicioso. Y ojalá pudiéramos comerlos fuera o disfrutar el desayuno fuera, pero aún hace mucho fresquito. El sol aún no es lo suficientemente fuerte. Pero bueno, ya tendremos tiempo de comer fuera y ahora vamos a disfrutar del desayuno aquí dentro. Bueno, ya ha pasado más de una hora desde que hemos desayunado, nos hemos vestido todos, estamos listos ya. Tengo aquí la bolsita, vamos a ir en busca de una fruta, para comprar fruta y verdura en algún sitio de aquí local. Una amiga mía que es de aquí de Murcia me ha recomendado una que está súper cerquita, así que vamos a ir caminando, recorriendo la zona de nuestra izquierda del Mar Menor, y en teoría tenemos que llegar a ella, porque eso, porque no nos queda casi fruta y verdura y siempre nos gusta comprarla en sitios locales. Así que bueno, eso, ya estamos listos. ¡Ay, son conchas! Y vamos a ello. Are you ready? Yes? Vamos. Boop. Oh, hace un día precioso. ¿Te has quitado el gorrito ya?
¡Oh, qué día más bonito! ¡Hace sol! ¡Mira, vamos! ¡Vamos, vamos con Daddy! ¡Vamos! Yeah. ¡Vamos, Daddy! ¡Vamos, vamos! ¿Qué hay? ¿Arena? ¿Tienes arena? ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! A ver... ¿Se te ha metido por ahí, por la manga? No pasa nada. Luego sacudimos. Luego sacudimos, ¿vale? ¡Corre, corre, 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 corre! Bueno, pues esto es el Mar Menor. Por allí al fondo está Rose, el camioncito. Y bueno, ya me habían comentado que está bastante contaminado el Mar Menor y puedo ver eso, el color del alga y el, bueno, el color del agua, básicamente. No es muy, muy apetecible, la verdad. Y da bastante pena, la verdad, porque es una zona súper bonita y ojalá este mar estuviera mejor cuidado o mejor, no sé cuál es el problema, luego me pondré a investigar o a buscar porque está así. Y bueno, eso, nosotros seguimos caminando, bueno, ellos ya se miran súper lejos. Aquí hay más, hay otra zona con más autocaravanas, campers, y bueno, toda esta línea de aquí hay, bueno, al menos ayer cuando llegamos había otras furgos también. Y bueno, me voy a ir avanzando porque estos muchachos llevan el paso ligero. Chao, chao. Bueno, ya estamos casi llegando a la ciudad. ¿Qué os parece este pedazo de bus convertido en casa? Es precioso, ¿eh? Bueno, me gustaría verlo por dentro, pero por fuera al menos tiene buena pinta. Estamos caminando de vuelta al camioncito y tenemos, bueno, yo llevo a Kai y Luke lleva una bolsa llena de frutas y verduras. Y ha sido misión, ¿cómo se dice? Misión Success. Cumplida con éxito. ¡Yay! Ya hemos llegado. Bueno, ya estamos de vuelta y he pensado enseñaros las cositas que hemos cogido y el precio que tiene para ser un sitio así donde, eso, una frutería local, digamos. Hemos cogido un calabacín, una berenjena, un boniato enorme, pimientos de padrón, un mango, una bolsita de uvas, que ahora os cuento lo que ha pasado con las uvas, un montón de bananas porque tomamos un montón, peras y pimientos rojos de estos enormes. Este es el precio por kilo. Y esto es lo que nos ha costado. Las uvas no tenían precio y resulta que cuestan, bueno, casi 5 euros el kilo. Y bueno, espero que estén ricas. Ahora voy a preparar un bol con uvitas como snack y luego prepararemos la comida, que bueno, tengo aquí ya. Esto es lo que nos sobró de ayer, de lentejas. Y la vamos a hacer con un poquito de arroz para comer, así que ya está eso listo. Bueno, la verdad es que están bastante ricas. Kai y yo estamos aquí comiendo. Toma, coge esta que mami ya te la ha partido. Toma, para ti, toma. A ver, qué rica. Sí, más, más. Toma, este otro para ti, toma. ¿Te gusta? Yes. Yes. ¿Para ti? ¿Y tú?
mientras Kai dormía, me puse a investigar cuál era la causa de la contaminación del Mar Menor. Por lo que estuve leyendo, entendí que el problema principal surgió debido a los vertidos agrarios en la Laguna Salada. La entrada de estos nutrientes crea una capa de fitoplancton, que además de eliminar la claridad del agua, no deja que se filtre la luz solar. Y esta es la principal causa de la muerte de la vegetación del fondo. Al no haber fotosíntesis, no se produce oxígeno. Y debido a esto, se crea una concentración de compuestos tóxicos en el fondo. A través de las corrientes del viento, toda esa capa profunda tóxica se remueve y mata a todos los peces y los organismos marinos de la zona. Bueno, al final me he hecho una siesta, una pequeñita siesta con Kai, cosa que nunca hago y debería hacerlo más a menudo porque lo bien que me siento ahora es increíble, me siento súper despejada, súper descansada. Y bueno, eso, que antes de hacer la siesta con Kai me he puesto a leer sobre la contaminación del Mar Menor y por qué está así como lo vemos ahora, ya que, bueno, si hay algo que no hemos parado de decir Luke y yo, es que con lo bonito que es esta zona y lo perfecto que es este sitio para aparcar nosotros y bueno, es que es súper bonito, rodeado de montañas y el agua está súper calmada y es, la verdad es que es una pena que no podamos bañarnos porque, bueno, es que no se puede bañar, no se puede nadar ahí. Y bueno, me he puesto a ver fotos de antes, de cómo estaba hace unos años, y es que me he quedado sorprendida, alucinando, de, o sea, es que el agua estaba cristalina, tipo agua de mar, súper, estaba bien, y ahora está como de un color amarillo, verdoso, así como, no sé, un color que no está sana el agua, digamos. Y bueno, me he puesto a leer a ver cuál era la raíz del problema o cómo había llegado a este punto o a estar así. Y bueno, creo que leyendo solo un poquito sobre la situación o sobre el problema en sí, no puedo ni entenderlo, creo, ni explicarlo como debería. Pero sí que, bueno, estando aquí puedo ver cómo está o puedo ver la situación y viendo fotos de antes, pues eso, que me sorprende muchísimo. Entonces, bueno, ahora lo que puedo hacer yo ahora es vamos a ir dando un paseíto y vamos a recoger toda la basura, todos los plásticos que veamos por la orilla o por aquí, por alrededor, por donde estamos nosotros, que hemos visto bastantes en el paseo que hemos dado antes y eso me da muchísima pena. Y bueno, pues la verdad es que me entristece bastante, pues eso, llegar a un sitio tan bonito y no poder disfrutar completamente de él. Y no me imagino la gente que vive aquí, que hay un montón de casas súper bonitas delante de, bueno, justo enfrente o rodeando toda esta zona. No me imagino la impotencia que deben sentir de no poder disfrutar. Y más yo ahora que pienso, siendo madre, los niños, por ejemplo, Kai, estoy segura que esto sería como una orillita perfecta para él para nadar y que no se pueda ni acercar a la orilla, pues eso me da muchísima pena. Pero bueno, eso, que yo pongo mi granito de arena recogiendo la basura que haya por los alrededores, y si la próxima vez que venga alguien más a disfrutar de esta zona y quiere hacer lo mismo, pues sería genial, la verdad.